Bueno, Naldi, la segunda parte, mucho para hablar de lo que vimos, de lo que filmamos, respecto de tu chacra, que seguís, riego, ¿qué tenés plantado? Y de todo tengo, ¿viste? Lo que se siembra en el campo, todo, batata, mandioca, zapallo, sandía, melón, tengo todas los frutales, ¿viste? Mandarina, naranja, todas clases, pomelo, tres, cuatro clases, de todo, ¿viste? O sea, en el campo tengo carne de vacuno, de chivo y de oveja. A mí no me falta nada, acá compramos la sal nomás y el aceite. Mirá vos. ¿Con la seca cómo te arreglas? ¿Riego? ¿Todavía podés sacar agua? Yo tengo buena napa acá, buena agua. Pero dejé de regar la batata, la banana, esas cosas que siempre yo regaba. Porque no doy abasto. Riego los frutales que tienen fruta nomás. Lo esencial, digamos. Y sí, lo esencial para que no se seque. Que te mostré ahí el maní y eso, ¿viste? Y la batata, eso que dé lo que dé. Bueno, ¿y hay complicaciones? Sí, fíjate las complicaciones, tío. ¡Tío! Bueno, justo en el momento. Vos no tenés ese problema del campo. Vos tenés que estar disponible las 24 horas. Mientras charlamos, vinieron los chicos que ya hace años que quiero tener esa mora ahí. Siempre me la comen, viste. Se estaba secando. Y estaban allá y vinieron, ¿viste? El campo está a las 24 horas para... Pero eso es lindo porque te tiene activo. Yo estaba enfermo de andaba del corazón, eso, ¿viste? Uh-huh. Un tiempo. Pero, bueno, ese algo particular mío, ¿viste? Para mí fue un milagro. Seguimos, no hay que llevar los chivos para otro lugar. Sí, yo los puse para que vean, porque acá yo no corto mal pasto ahora, ¿viste? Directamente con los animales, ovejas las largo. A los chivos nunca las largo acá porque me come todos los árboles. Pero las ovejas sí las largo y pelan bien. Dos días, tres días acá te dejan bajito el pasto, ¿viste? Lo mismo en la quinta, ¿viste? En la quinta también le hago comida. Ahora hay pasto porque hace tiempo que no. Ahora está, estos días tengo que largarlo otra vez. Aldi, acompañado siempre por tu esposa Rosalía, al pie del cañón los dos ahí. Sí, y eso, quiero recalcar eso, el matrimonio, viste, Dios lo puso por algo, viste. Vos sos feliz, si es uno para el otro. Si vos estás pensando en el otro que está por otro lado, ya no vas a ser feliz. Somos uno para el otro y nos casamos y vamos a morir juntos, viste. Viste, como una sola carne hasta que Dios los separe, viste. Y así están hace muchos años, ¿no? Acá. Y sí, desde los años 62, 63. O sea, 50 años por lo menos. Y sí, ya cumplimos 50, a ver, 58 de casado. 58 de casado. Sí, ahora en enero. Bueno, me decías hoy que te levantás temprano, no te cansas, o sea, estás activo, Naldi, con 81 años. Sí, y cada día, porque la misma actividad te mantiene mejor, porque... Yo sin querer, viste los chivos ahora, vos tenés que correr. ¿Saliste corriendo? No hay otro. ¿Subiste la moto como subir un caballo, sin problema? Sí, los árboles, todo, yo cualquier, viste, no tengo ni un problema, a usted le puedo jugar ahí a quien sube más rápido un árbol. No, por la duda no. Bueno, viste, y el ejercicio de todos los días, viste. Y bueno, y es lindo el campo, es lindo el trabajo, viste. O sea, la gente no sé por qué está tan aburrida, tan amargada, viste. A veces andamos mal, es cierto, pero... Tenemos que tener la esperanza en la otra vida. Aquí siempre vamos a andar con algún problema. Y son 50, 60, 100 años, vos no pasás los 100. ¿Quién pasó los 100, viste? Yo tengo 81 y ya estoy esperando a ver qué día me viene a enojar, ¿viste? Y bueno, pero está la otra vida que es una eternidad, Ramón. ¿Viste? La gente no piensa eso, ¿viste? Por eso andamos amargados. Pase lo que te pase, esto termina. Lo que no va a terminar, lo otro.
Naldi, hablando de las situaciones que se viven en este mundo, bueno, ni que hablar del tema de la pandemia, que de a poquito va pasando, ustedes lo vieron acá encerrados también, cuidándose, pero hay otras cosas, ¿verdad? Como la sequía, los incendios. ¿Cómo tomás esto vos, estas destrucciones que hay con tantos incendios? Y bueno, todas estas cosas ya vimos, ¿viste? ¿Vos te acordás el diluvio por qué vino? Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó, viste? Todas esas cosas, sí, el hombre trae, el pecado trae la destrucción, ¿viste? Si vos estás con Dios, ¿viste? Esa misma energía de Dios, ¿viste? Ahuyenta los males, ¿viste? Vos me contabas hoy que, por ejemplo, nunca quemaste vos tu caña, ¿no? Más allá de que era una modalidad en su momento, ya eras, tenías previsiones. Sí, nunca quemé porque era en contra de mis intereses, yo fundía la tierra, ¿viste? No quemar, ¿viste? Facilitaba para la cosecha, pero quemabas la tierra, fundía sí, la tierra. Sí, ese era el problema, ¿viste? Y qué sé yo. No tenemos más experiencia ahora, ¿viste? Pero el problema también es la forma de fíjate la siembra directa ahora, ¿viste? Tenemos que usar las ciencias para el bien, no para destruir. En cualquier cosa, ¿viste? El hombre hoy, la ciencia para matar, ahora vos escuchás, está por los rusos por atacar, eso, todo el mundo ahí desesperado, ¿viste? Nos matamos nosotros mismos, Ramón. Lo más estupidez, yo no entiendo, un animal que pelee y mata al otro, bueno, animal. Pero el hombre, que es inteligente, yo no le veo ni una inteligencia matarnos entre nosotros. Naldi, siempre con buenos mensajes. Te agradecemos, como siempre, de estos 22 años que llevamos con noticiero, con el canal, con la radio. Siempre en algún momento Naldi estuvo por alguna cuestión y siempre muy atento, Naldi. Ya la miel no está más, la producción de miel, pero seguís con todas estas actividades, no, que son muy... Miel tengo para mi consumo. Pero digo... No, en la venta no, en la venta no. Pero el resto seguís tal cual. Todo y más ahora, porque antes tenía la caña y no podía hacer otra cosa, ¿viste? O un tiempo antes el algodón o el girasol, ¿viste? Pero ahora tengo libre, ahora acá todo el mundo me querían alquilar. Y yo le dije, no, si justamente yo quería que llegara este tiempo para yo poder trabajar en otra ¿Qué cosa. ¿Qué te dicen tus hijos, tus nietos? Te cuido un poco, pero de acá no te saca nadie. Todos me quisieran llevar, ahora se callaron. Nada, me... Pero estás bien acá. Vos fijate que arreglamos la casa, ¿viste? En vez de hacer nueva, nos da el bolsillo, entonces la arreglamos la que estaba, ¿viste? Y después, ¿están felices viviendo acá? Sí, felices, porque tenés que aprovechar el día que Dios te da, Ramón. Yo estoy viendo ese sol ahí, lo estoy viendo bien, lo puedo ver, hay muchos que no pueden ver, ¿viste? Es cierto que hubo calor hoy, pero ahora fíjate, ahora nos alegra este fresco que está, ¿viste? O sea, vos tenés que buscar siempre lo bueno, Ramón, ¿viste? Y lo malo, ¿viste? Bueno, también tenemos nuestra parte de tener algo, algo recibir algo malo, porque somos pecadores, somos... Parte de la vida. Transgredimos la ley de Dios. Si yo soy, somos perfectos, la naturaleza es perfecta. Lo que descarrila la naturaleza, el pecado. Gracias, Naldi, como siempre. Gracias. Bueno, y acordate, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?